Y como ahí, si quieres dar, o te van a deportar. Esta bodega. Y nosotros nos quedamos durmiendo con el perro. Tienes que estar preparado si te quieres venir a Estados Unidos. Porque en verdad, yo en total aguanté como un mes con 15 días o algo así sin bañarme. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Una vez más con ustedes, mis cuates. Espero que estén muy, pero muy bien. En este video, mis amigos míos, les traigo un temazo que a muchas personas me han preguntado. Morales, ¿cómo es que llegaste tú a Estados Unidos? ¿Cómo hiciste el cruce? ¿Cómo fue el viaje? ¿O de qué fuiste? ¿Te fuiste con una visa? ¿Te fuiste con una visa de trabajo? ¿Qué visa agarraste tú? En verdad, mucha gente me está haciendo esa pregunta y dije, ¿por qué no hacerle un video? ¿Cómo es que llegué a Estados Unidos? ¿Por qué elegí a Estados Unidos? Bueno, mis amigos míos, de eso se trata el tema del día de hoy. Espero que les guste, espero que les dé una idea. Y esta fue mi historia. Y vamos a darle. Digo, vamos a darle, pero ya vamos a empezar. ¿Cómo fue la idea que yo llegué a Estados Unidos? ¿Por qué elegí Estados Unidos? ¿Por qué elegí Estados Unidos? ¿O por qué vine a Estados Unidos? Es que Estados Unidos me hacía un poco fácil para mí. Yo tenía otra idea, yo tenía otro país para donde ir también. Yo quería ir a España, yo quería ir a trabajar en España. Pero España queda un poco lejos del país de donde vengo. Los que no saben, los que no tienen idea, yo soy de Guatemala. Y para ir a España está un poco lejos, digo, está lejísimo. Y para venir a Estados Unidos está cerca. Solo cruzamos México y llegamos a Estados Unidos. Y es eso, digo solo, pero aquí viene lo bueno. Me acuerdo que era como un 28 o 29 de abril del año 2013. Cuando yo salí de mi casa, despedí de mis familiares, de mi mamá, de mis hermanas, de mis hermanos y de mi papá también. Cuando uno sale en sus casas, todos los familiares se ponen tristes, empieza a llorar, porque tienen razón, porque hay veces, esa es la última vez, ves un familiar tuyo, a lo mejor un hermano, a lo mejor tu papá, un esposo o un familiar. Yo creo que es por eso las personas lloran. Pero la que sufrió mucho es mi mamá. Como yo salí como a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana por ahí. Y el coyote o el guía me recogió una carretera para ir a una ciudad que se llama Quiché. O el departamento o el estado, como ustedes quieren llamar. Cuando llegamos ahí, ya llegaron otras personas de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua. Ya nos amontonamos como 18 o 20 personas del mismo coyote. Y cuando ya estamos ahí, comemos, algo así. Pero casi la mayoría de la gente está triste. Casi la mayoría de la gente cuando sale está muy, muy triste. Ya salimos para agarrar a otra ciudad que está cerca de la frontera, que se llama Huehuetenango. Ya llegamos como a las 11 o a la 1 de la tarde en Huehuetenango. Ya en Huehuetenango agarramos un bus que se va para La Mesilla, porque yo crucé para La Mesilla, pero hay otras personas que cruzan por Tecumumán, porque hay diferentes fronteras. Fuimos para La Mesilla y el mismo día cruzamos la frontera entre México y Guatemala. En el mismo día, como a las 4 o a las 5 de la tarde, cruzamos la frontera en bus. Y para los que no saben cómo es cruzar la frontera entre Guatemala y México, te tienes que caminar, te tienes que esconder. En verdad no. En verdad, para cruzar la frontera en Guatemala pasas en bus como personas normales, como teniendo papeles, porque ya sabe, solo el dinero habla. Bueno, como a las 5 de la tarde llegamos a una bodega, llegamos a una casa hogar, o una casa que tiene alquilada a los coyotes, o un hotel, algo así por el estilo, pero no cree que es un hotel porque solo nos quedamos en una sala de una casa, casi como
30 personas en una sala, acostadas, sentadas, o hay un sofá, sentados en el piso. Entre 30 o 40 personas en una sala. Y ya de ahí salimos en la madrugada, venimos para otra ciudad, pero ya estando en México. Yo me acuerdo que salimos como a las 4 de la mañana y como a las 5 o 5 y media de la mañana nos corrieron los federales, pero andaba la troca donde estábamos nosotros. Estaba lleno la troca de inmigrante. Y ya llegamos a otra ciudad, si no me equivoco, que se llamaba Tila. Pero cabe recalcar, mis amigos míos, en esos tiempos, en esos momentos, hay personas que vienen en bus todavía. Y hay personas que hasta vienen en México ya caminando. Pero cuando yo vine a todo México en bus a otra ciudad, pasamos a otra ciudad, llegamos a una estación de bus, compramos los boletos y éramos como 50 o 40 personas, pero nos dividimos entre dos y dos. Por ejemplo, se va el coyote con uno, dos y él y una persona son dos, y como unos 5 a 7 pases atrás, otras dos personas, y el que está más atrás está viendo el que está enfrente para pasar o para llegar donde está la estación de bus. Es así como nos caminamos nosotros en México. Todo el tiempo caminamos en bus en México. Yo sé, hay muchos retenes, ellos saben dónde están los soldados, ellos saben dónde están los retenes de los federales, los policías. Ellos saben, o tiene contacto, o va con una persona enfrente en un carro. ¿Cómo le llamaría a esa persona? Una banderada, algo así le dicen. Pero esa persona ya va enfrente, ya las avisa por radio. Hay personas, no hay una parada, no hay un retén de policía o federales por este lado. Y ahí ellos toman otro camino. Pero es así, caminamos por México. Me acuerdo cómo llegamos a la frontera de México. Pero antes de llegar a la frontera, tuvimos que pasar por muchas seguridades, nos bajaban los militares, nos revisaban las mochilas, nos pedían identificaciones. Pero como no tenemos identificaciones, nosotros decíamos nuestro nombre y así pasamos. Ya cuando ya estamos llegando a la frontera, nos bajaron migración. Porque cuando llegas a la frontera, ahí hay migración o hay una garita de migración, de registro, un retén de migración. Te tienes que pasar por un filtro de seguridades. Ya llegamos ahí, pero los coyotes, los guías ya sabían qué hacer. Y se sube migración en el bus. El que no tiene papeles mexicanos, que se baje. Yo esperando que se bajen los compañeros y veo yo que todo mundo se bajaron. Se quedaron en el bus como dos o tres personas, pero todo mundo se bajaron. Entonces todos no eran mexicanos, todos eran de otros países o todos no tenían papeles. Y todo el mundo se bajaron y les meten un cuartito, así como un cuartito, les meten como 25 personas o a lo que cabe el cuartito. Y ya empiezan a decir, no, dame los papeles, que no tienen papeles, ¿por qué están viviendo ese país? Es un cuartito de inmigración, tiene muchas banderas de diferentes países, te hace mucha pregunta, quién es el coyote, quién es el guía, por qué venía, a dónde iba, a dónde quería ir. Todo hace muchas de esas preguntas. Y como nosotros ya nos ha dicho el coyote que nosotros no vamos a decir nada, él va a hablar. Pero cuando nos pregunta a nosotros quién es el guía, nosotros le vamos a decir que no, nosotros venimos solos. Pero y después ahí, como ustedes saben que es puro dinero, nos empieza a preguntar que si podemos dar 500 pesos cada uno, cada persona. Y no, pues nosotros que no trajimos 500 pesos. Porque los coyotes ya nos dijeron que ustedes no pueden dar nada, ustedes solo pueden dar 250. Eso es lo que nos dijeron los coyotes. Pero ellos, migración, está pidiendo 500 pesos. Y dice el coyote, no hombre, es mucho dinero, eso no podemos dar. Y como allí, si quieres dar, o te van a deportar porque estás en un filtro de inmigración o estás en una retención de inmigración. Y ya se enojó como 4 o 5 personas de inmigración ahí y dice, si no quieren dar, quitan los cinturones y la cinta de los zapatos.
Y ya, decía, cuando regreso, ninguna persona tiene cintas de zapato ni cinturones. Y hay muchas personas que empezaron a quitar las cintas de zapatos, los cinturones, ya quitaron. Pero ya después, en admiración, ya después le dijimos, no, pues podemos dar los 500 pesos. Y ya dimos los 500 pesos y ya dije, no, pues pueden salir. Y eso es todo, un filtro de inmigración. Ya no salimos por 500 pesos. Y ya el coyote, ya ellos saben. Ya ellos saben si algo pasa o dónde comprar. Porque ahí ya nos dejó el bus se fue. El bus no nos esperó. El bus dijo, voy a esperar un ratito, si no sale, yo me voy. Y nosotros tuvimos que comprar otro boleto para el bus, pero el que compra eso es el coyote. No, nosotros solo nos da. Y ya nosotros cuando subimos al bus, ya solo entregamos nuestro boleto al chofer o al conductor y ya nos subimos. Como a las 5, a las 4 de la tarde, llegando en una bodega, está a la orilla del río Bravo. Pero no cree cuál es la sorpresa que nos llevó a mí o que a mí lo personal me llevó. Llegando a esa bodega hay como 10,000 o 8,000 personas en esa bodega. Así hace montones de gente está en esa bodega y dije, uff, yo pensé que solo éramos nosotros. Pero no, nosotros llegamos tan lleno la bodega, las personas durmiendo debajo de los árboles. Son esas personas esperando su turno para cruzar el río o para cruzar el desierto. Pero es muchísima gente. Y ya yo dije, no, pues yo no tengo familiares, yo no tengo amigos aquí. Ya empecé a buscar entre personas si tengo conocidos o algo por el estilo. Ya empecé a buscar y no hay ninguna persona. Y la bodega está llena. Nosotros solo nos dejaron tirado ahí. Y al coyote decía, no, más tarde buscan sus lugares. Hoy hay un familiar, allí se van a quedar, decía el coyote. Pero en verdad, era muy difícil. Y ya nos quedamos ahí, se despidió el coyote. Él como a las 7 o a las 6:30 de la tarde se fue para un hotel. Él no se quedó ahí. Porque él ya sabe toda la ciudad en Reynosa. Y se fue, nos dejó a nosotros. Y ya yo, pues, no hay conocidos. La bodega está llena, no hay lugares. La bodega es de 2 pisos. Y hay como unas gradas. Y hay un perro ahí que acaba de nacer, que acaba de dar unos cachorritos. Y hay unos cachorritos ahí que bla, 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 hacen. Y el primer día en esta bodega, nosotros nos quedamos durmiendo con el perro. Tienes que estar preparado si te quieres venir a Estados Unidos, porque no vas a dormir en una casa, en una cama, no. Y nos quedamos durmiendo con el perro la primera noche en esta bodega. Y como les decía, cada día salen más personas y cada día llegan más personas también. Y el siguiente día, cuando salieran esas personas, nosotros nos metimos o nos encontramos unos lugares. Y allí pasé como un mes pasé en esa bodega porque había muchas personas. Y para tocar nuestro turno, tenemos que esperar que termine esa gente. El segundo día, ¿sabe qué sorpresa me tocó a mí? Porque ahí dan comida, solo dan 2 veces al día, pero nosotros tenemos que preparar o algún voluntario de nosotros. Pero hay personas que ya tienen ganas de cocinar todo eso. Y cocino un bote de huevo, una charola de huevos así de tamaño para muchísimas personas. Y yo sé que hay personas que no agarran comida también porque no alcanza, porque son muchísimas personas. Y tortillas llegan por costales, porque en México, si no conoce, venden tortillas en bolsas que hace con máquinas. Y allí en las tortillas dan 2 tortillas, pero de tiendas o de máquinas, así de delgadito está. Uf. Y yo el segundo dije, no hombre. Y los huevos que hace, lleno de aceite, como caldo de huevo, pero de aceite. Y hacen así, en los platos. Y yo dije, no hombre, yo ni loco voy a comer eso. Porque a mí me hace daño el aceite. De verdad me hace daño el aceite. Y yo dije, ni loco voy a comer eso. No voy a comer. Pasa el día y en la tarde lo mismo, huevo con salchicha. Pero yo ese día no comí. Hay una tienda ahí, yo tenía dinero todavía. Me pasé el día comiendo panes, comiendo golosinas, comiendo refrescos. Y al tercer día dije, no he comido nada de comida. Aquí no vende comida.
hay que comerlo ese huevo. Y ahí en la bodega pasé muchos días, pasé como un mes y me pasaron otra bodega, pasé otros 15 días, un mes con 15 días y ya llevo. Pero la otra bodega ya más o menos ya anda tacos, flauta, frijoles, ya da más o menos. Pero en la otra bodega que está atrás, la pasé muy mal. Y ahí pasé otros 15 días, ahí ya puedes bañarte, porque en la otra bodega no se puede bañar. La ropa no se puede lavar, tienes que traer como un mes la ropa. Si llevas ropa extra, pues puedes cambiar. Pero tienes que traer como una semana, dos semanas con la misma ropa y sin bañar también. Sin bañar. En verdad, yo en total aguanté como un mes con 15 días o algo así sin bañarme. O un mes con una semana, no, si no exagero mucho con 15 días, pero un mes con una semana sin bañarme, imagínense el olor que traigo. Pero en verdad, si ustedes están pensando, si ustedes tienen la idea de venir a Estados Unidos, cruzar caminando, cruzar inmigrando, hay que traer esa idea en la cabeza, porque no vas a estar en un hotel, no vas a estar en un cuarto, no vas a comer comida buena, no vas a dormir bien, no vas a bañarte, no vas a tener ropa limpia. No es así. Ya en esa bodega pasó los días, ya llegó un día que yo estaba durmiendo, ya como a las 11 o a las 2 de la noche, yo ya estaba durmiendo ya con una mochila aquí en la almohada. Y sin nada de chamarra, sin nada de eso, pues sin nada de cobija, sin nada de eso. Una se acuesta así y otra así de lado, otra así de lado, otro así de lado, porque hay muchísima persona. En esta bodega solo hay como 1,000 o 2,000 personas, pero hay 2,000. Pero en la otra bodega que está atrás hay 8,000 o 10,000 personas. Son muchísimo. O menos, a lo mejor yo me exagero más, o menos o más también, porque de verdad era muchísimo. Pero un día, como un día normal, yo acostaba así y de repente viene una persona, tres personas de este coyote y ya, dice. Y yo pues puse mis zapatos y corriendo salí. Y ya hice la cola, puse mi nombre, y como ahí hay una persona que saca en la lista todo eso y pone los nombres, cuál persona se van a salir. Van a salir 30 personas, pero van a salir 3 de ese coyote, 3 de ese coyote, 3 de ese coyote, 3 de ese coyote. Yo llegué, apunté mi nombre y nos sacaron para afuera, nos hicieron las pilas y nos metieron en una troca. Ya nos metieron en una troca, nos llevaron, pero 30 personas en una camioneta y una suburba. Era muy pegado. Para una camioneta que caban 30 personas, es muy difícil. Pero así cabía como sea el lugar. Así nos metía y cierran la puerta de atrás. ¡Bum! Hace así. Y la gente, ¡ay, ay, ay, ay! Así era. Y ya llegamos al río Bravo, ya nos empezaron a decir que nadie puede llevar mochila, nadie puede llevar asesores, nadie puede llevar un teléfono. Nos empezaron a registrar, nos empezaron a meter manos en los bolsillos, nos quitaron todo, todo. Ya empezaron a inflar la lancha de aire, como ese usa una lancha de aire. Y empezaron a inflar, ya cuando está lista le ponen 10 personas ahí. Cruzan el río, va allá, y como éramos 30, eran 3 viajes. Y a mí me tocó el segundo viaje. Y allá esperando a la orilla, en parte de Estados Unidos, pisando tierras de Estados Unidos. Ya estamos ahí, la otra persona regresa con la lancha, ya ahí regresa en la troca, ya regresa en la bodega. Y los otros 3 coyotes que iban con nosotros también, y nos dijeron, desde aquí vamos a correr 15 minutos, pero así es rap. Y corremos 15 minutos, boom, 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 boom. Y me acuerdo yo que había 3 mujeres con nosotros. Corremos, cruzamos un carril de tren, cruzamos otras calles y allí no nos agarró migración. Ya llegamos a una carretera asfaltada y ya nos dijeron, entre unos minutos llega una persona, nos recoja aquí. Ya como en 15 o 10 minutos llega una troca. ¡Fum! Y 30 personas en una troca.
Ya nos lleva en el monte, nos deja una parte en el monte donde ellos saben. Ya nos deja ahí y nos dice, entre unas horas llega otra troca para que lo recoge. Y cuando nosotros estamos en el monte ahí, estamos como acostados, sentados, parados, y ahí llega un helicóptero. No sé si nos vieron o vieron la troca que salió por ese monte o algo así. Ya nosotros nos escondemos, nos regamos para el monte. Fum, 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 fuimos. Y eso no es el desierto, ese es McAllen, antes de llegar a McAllen, Texas. Porque para empezar, el desierto es después de McAllen. Ya de ahí nos vino otra troca a traernos, ya de ahí perdimos tres compañeros, perdimos tres del grupo, ya solo éramos 27, éramos 30, pero ya solo éramos 27, porque los otros no sé dónde fueron cuando vino el helicóptero. Y se regaron y se fueron muy lejos. Ya cuando llega la troca, solo nos recoge a nosotros y nos fuimos. Ya como ahí, como a las 11, a las 12, ya como a la 1 de la mañana, nos dejaron debajo de unas toronjas o unas naranjas, como una finca de naranjas. Y hay mucha gente está ahí, demasiadas personas están debajo de esas naranjas. Ya de ahí hay diferentes grupos, hay de grupo Cortés, de grupo María, de grupo González, de grupo García, porque cuando los deja ahí debajo de los naranjas o toronjas, les deja un código para que cuando viene una troca y les dice un código, grupo María, y se sale en ese grupo. Pero lo malo que nosotros solo llevaron 15 nosotros. Y como las naranjas están así de grandes, 15 cada naranjas, 15 en cada matas. Y yo estaba en esa mata y los otros 15 estaban en esa mata y solo llevaron ese 15. Y ese 15 nosotros nos quedamos ahí. Pero el otro 15 recogieron como a las 11 de la mañana, a las 12 de mediodía, y nosotros nos quedamos ahí. Estamos ahí desde la 1 de la mañana sin comer nada, y a las 12 de mediodía recogieron los otros y se lo llevaron, y nosotros ya no llega. Y ya como a la tarde ya nos aburrimos, ya estamos ahí como, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Todo eso. Ya nos empezamos a comer las naranjas, pero las toronjas está como medio fea, está como medio agria. Y si comes mucho, te va a doler el estómago, porque yo solo comí dos y hay muchas personas que comieron como cinco o seis y ya como el estómago, ya me está doliendo. Y estando debajo de esas naranjas, y allí nos queda como a las 8 o a las 9 de la noche, llega una troca y solo hace así nomás, da vuelta como en el centro de las naranjas. Y nosotros salimos, ya dijimos, y emigración, nos entregamos. Y ahí era una troca que viene a traer un grupo, pero el grupo nosotros era Cortés. Y nosotros nos subimos a esa troca, nos acomodamos, y después pregunta el chofer o el conductor, ¿de qué grupo son ustedes? Y nosotros dijimos, somos de Cortés. ¡Bájense la llegada! Dice, no, yo vengo a traer un grupo de García, algo así. Y nosotros dijimos, ¿nos bajaron otra vez? Y le dijimos, no, nosotros estamos aquí desde la 1 de la mañana. Ya va a ser a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Otro día, sin comer nada. Yo creo que este video ya se está haciendo muy, muy largo. Espero que les guste, espero que les da una idea. A lo mejor voy a partir en dos partes, pero los que les guste, pues, que les guste. Ya después nos llevaron una bodega, pero antes de llegar a la bodega nos corrió la policía también. Yo estaba detrás y vieron las luces así, fum, fum, y una camioneta con 15 personas adentro, es muy gracioso. Ya viene la patrulla detrás de nosotros, pero ese carro no paró, fum, pasó así, y cruzó los semáforos que estaban rojos. Ya nos llevaron para una bodega, nos quedamos en un hotel. Y como nosotros no habíamos comido nada, ahí había una refri, nosotros abrimos y había unos tacos ahí. Y como éramos 15, nos partimos uno en cada uno. Un tacos de pastor de tortilla pequeñas así. Y no sabe quién nos tocó ahí. Los tacos eran bien, bien picosos. Yo creo que eran con habanero. Uf, nos enchilamos ahí. No, hombre.
Ya ahí nos quitaron los suéteres, los chamarras y nos llevaron otra bodega como a la 1 de la mañana. Solo comimos un taco. Desde la 1 de la mañana, el siguiente día que nos trajeron, nos dejaron debajo de las naranjas, nos llevaron la bodega, llegamos ahí como a la 1 de la mañana, no hemos comido nada. El siguiente día nos llevaron a otra bodega, pero allí ya eran cuarto, ya estamos como en la ciudad de McAllen o algo cerca de la ciudad. Ya estamos ahí, ya están las personas en cuartos, tienes que sentarte así, sentar uno. Como un cuarto normal, como 5x6, caben como 25 personas. Y nadie puede hablar, nadie puede ver en las ventanas, nadie puede ir al baño. Sí puede ir uno al baño, pero uno cada 5 minutos. Allí en esta bodega yo tardé una semana, ahí pasó muchas cosas. Nos llevaron una trailer, pero una trailer era bien viejito. Allí cuando llegamos a la 1 de la mañana no nos dieron comida. Nos dieron comida hasta las 6 de la tarde el siguiente día. Eso quiere decir casi duramos 48 horas sin comer. Sin comer. Es muy duro. Ya de ahí viene el desierto. Ya de ahí nos preparamos para el desierto. Ya nos dijeron, no, pues, y este, si no me equivoco, llegamos ahí en un martes y sacaron unas personas en un viernes. Sacaron 18, 20 personas en un viernes. Ya de ahí nos dijeron, van a salir 20 personas en este viernes, van a prepararse, van a hacer una cola. Ya llega el viernes, nos preparamos, hicimos la cola y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. La última persona que era el 20 era el que estaba enfrente mío. Y esa persona le tocó y yo no. Y me quedé otra semana, pero allí sí más o menos. Te da comida una vez al día con 3 tortillas y con un poquito de huevo. Digo, si ellos quieren preparar. Porque hay días que no quisieron. Ya cuando nos tocó a nosotros, era como un martes, un viernes salieron unos y el martes salimos nosotros. Ya en este grupo me tocó a mí, somos 20 personas. Ya nos dejaron tirados en el desierto como a las 5 de la mañana y váyanse. Con un galón de agua, con una bolsa donde trae la comida enlatada, tortillas, pan, salchicha, atún, frijoles y otras cositas. Ya salimos de allí, empezamos a cruzar mallas, empezamos a cruzar alambres, empezamos a pasar debajo de los alambres. Ya usted se imagina el desierto. Ya en ese venían 3 mujeres con nosotros en el desierto. Allá cuando cruzamos del río, llegamos a McAllen, veníamos 2 mujeres, pero eran mujeres flaquita. Y no nos costaba caminar, pero ya en el desierto ya venían 3 mujeres, pero ya como era un poco pasada de peso. Y ahí dije, no, pues, ¿qué se nos va a tocar duro? Porque nos dijera, no van a comer la comida todavía, no van a terminar porque no sabemos cuántos días tardamos en el desierto. Es la que quería decir yo. Hay muchas personas me preguntan, Morales, ¿cuántos días tarda una persona en el desierto? Tú sabes, tú tienes una idea. Es como le digo, nosotros salimos en un martes, llegamos como un jueves. Y las otras personas que salieron el viernes no han llegado todavía en la bodega aquí en Houston. Y nosotros que salimos martes, llegamos un jueves. Y las otras personas llegaron hasta el sábado y salieron el viernes. Salieron antes de nosotros. Es como le decía, yo no sé cuántos días va a tardar el coyote, les va a llevar al centro del desierto, les va a llevar a la orilla del desierto. A nosotros cree que nos llevaron a la orilla, porque solo tardamos como 3 a 4 días en el desierto. Ya empezamos el desierto, empezó duro. Hay personas que apenas llevamos caminando como 5 a 6 horas, ya los poncharon los galones. Porque ahí hay muchas espinas. Llevando unos galones y les hacen así y pasa arriba de las espinas, los poncha. Ya están rotos. No, ahí sí pasan muchas cosas. Pero lo que yo sentí, lo que yo viví en ese momento era una aventura como vamos a conocernos. Si nos agarramos en el desierto, pues ni modo. Porque hay otras personas dicen también, ¿a poco hay policías en el desierto o algo así? En el desierto no hay policía, lo que hay en el desierto son migraciones. Y cabe recalcar también que cuando uno viene en el desierto, es como les decía,
Tomamos como a las 5 de la mañana, tuvimos un break como a las 11 o a las 12 de mediodía, un break de 20 minutos o de 15 minutos para arreglar los zapatos, para sacar tierras adentro de los zapatos, para sacar espinas a los zapatos también o para comer también, 20 minutos. Ya tomamos otra vez hasta en la tarde. Y cabe recalcar también, hay personas que caminan en el día. Y hay personas que caminan de noche. Lo que a mí me tocó es de día con el coyote. Es depende cómo trabajan los coyotes. No hay solo una que no, solo en el día camina o solo en la noche camina. Hay personas que les toca en la noche, hay personas que les toca en el día. Y así caminamos, descansamos como a las 8 de la noche para buscar un lugar para quedarnos dormir. Y a como a las 6 o a las 5 de la mañana empezamos otra vez a caminar. Ya todo el desierto es así, todo el desierto, caminamos. Ya como nos falta un día, ya las mujeres se quedaron porque ya no aguantaban. Unos compañeros míos empezaron a ayudar todavía, los cargaron. Es que el desierto, uno tiene que pensar por su vida. Yo sé que eso es inhumano, pero ¿te vas a salvar tú o se van a morir los dos en el desierto? Y hasta los coyotes nos decía, si ustedes ya no aguantan, si ustedes sienten que ya no más, avísanos para que nosotros nos dejamos en unas brechas, en unos caminos donde pasa la migración, para que los encuentre. Porque si ustedes dicen después y se van a quedar muy lejos y no los encuentra, nadie los encuentra porque están muy adentro del monte, no están a orilla de las calles o de las brechas donde pasa migración. Porque en el desierto hay calles. Cuando la gente pasa en el desierto, pasan una rama para borrar las huellas, porque no pueden dejar huellas. Cuando cruza una brecha, cuando cruza una calle, siempre pasa con una rama y borran las huellas. Así te dice el coyote, si usted ya no aguanta, si sientes el cuerpo que ya no más, avísame y yo te dejo una calle que, donde pasa migración. Es como les decía, las mujeres se quedaron y nosotros eran 20 y ya llegamos como 17. Ya pasó el día, ya llegamos en el levantón o la orilla de la calle o la orilla de la carretera donde levanta la gente en carro. Y nos decía, aquí sí perdemos algunos, aquí siempre perdemos gente. Aquí siempre se pierde gente o siempre nos llega la migración y nosotros nos escondemos, nos regamos al monte y es ahí donde se quedan otras personas. Y ahí nos dice, si ustedes no hacen ruido, si ustedes no hacen bulla, vamos a llegar todo ese grupo, son 17 personas, vamos a llegar. Y así nos fue. Ya llegamos en levantón, nos levantaron, y ahí es otra historia en el carro. Si quieren que les cuento más, porque va a ser un video muy largo, si quieren que les cuento más a detalles qué pasó en el carro, déjenme en los comentarios y yo les haré otro video qué pasó en el carro después, porque ahí es otra historia. Ya llegamos al levantón, nos levantaron, el carro pasa así con nomás, dando vueltas las ruedas y se suben la gente. Me acuerdo que a mí me tocó en la cabina, me metí y nos fuimos. En el carro duramos 12 horas. Y después llegamos aquí en Texas, en otra bodega, donde hay otras personas esperando que se van para otros estados, se va para California, para Chicago, para Nueva York, esperando otro grupo que llega. Y si hay más personas ahí, para mientras pago un ride para que van a ese estado. Yo me quedo aquí en Houston. Y para llegar aquí tienes que entregar otro dinero, tienes que entregar otra parte del dinero que hablaste con el coyote. Y muchas personas me preguntan, oye Morales, ¿dónde consigo un coyote? Dame un número de un coyote. Yo les decía que ustedes tienen que conseguir un coyote en sus países. Porque a cada país es de diferentes coyotes, como en Guatemala, solo te viene a dejar en la frontera, o hay veces te viene a dejar hasta la frontera de Estados Unidos, pero la mayoría de las veces que hacen esos tiempos, solo te viene a dejar la frontera, es otro coyote mexicano y es otro coyote que es de aquí de Estados Unidos que te trae, y es así como trabajan ellos. No hay un coyote directo y no hay un coyote confiable también. No hay un coyote seguro. Nadie es seguro. Todo es un riesgo, todo es un peligro. Pues llegamos aquí en la bodega y ya nos bañamos, nos pusieron a bañar, nos quitamos los zapatos. Yo pues ya no aguantaba los pies, yo estaba acostado así en la pared.
y de repente que me habla, me dice, oye, tú Morales, habló tu hermano, ya pagaron el otro dinero, parte del viaje, ya pagaron, ya te puedes ir. Ya me llevaron otra troca, pero usa unos carros, unas camionetas aquí de lujo. Yo me acuerdo, usaba un Mercedes, un chaparrito ese chavo. Usaba Mercedes. Como en esa casa habían grupos de mujeres, había mujeres que llegaron a otro grupo y llevó a una chica también. No sé dónde fueron. Aquí pueden pasar muchas cosas. Y llevó a una chica, me dijo a mí, súbete Morales, nos vamos con tu hermano, te dejamos a tal parte, la dirección que me mandó tu hermano. De verdad, pero yo cuando llegué aquí en Texas, yo no pensé que es Texas. Yo dije, no sé dónde estoy, no sé cuántos días nos falta todavía, no sé cuándo vamos a llegar. Y le pregunto a un compañero mío, oye, ¿sabes dónde estamos? Estamos en Houston, Texas. ¿Y tú para dónde vas? Me dice, yo me voy para Houston, Texas. Pues ya estamos aquí, me dice. Yo me voy para Los Ángeles. A mí me falta todavía, me dice, pero tú ya estás aquí. Ya solo te vienen a recoger o te van a ir a dejar con tus familiares y ya está. Y me fueron a dejar con mi hermano ya me estaba esperando como me fueron a dejar como a las 11 o a las 11 y media de la noche. Ya llegué con mi hermano todo sucio, llevaba días sin bañarme. Y mi hermano ya me estaba esperando con otra ropa, ya me bañé. Y ya es ahí se terminó el viaje. Y es así como fue el viaje en el desierto, mis amigos míos. Espero que les gustó, espero que les dio una idea cómo es el desierto, cómo es caminar en el desierto. Bueno, mis amigos míos, espero que les gustó, espero que les dio una idea, espero que aprendieron algo más que en este video. Espero que les sirva a otras personas que están pensando en venir, pero cabe recalcar también, no les estoy citando que venga a Estados Unidos, es muy fácil, es muy tranquilo. Hay un dicho que dice, cuando pasas el desierto, viene lo bueno. Hay veces no pases el desierto y ahí se queda el sueño americanos. Pero en verdad, un consejo que yo les daría a ustedes, si ustedes están pensando venir, cuando vengan en el desierto, no toma mucha agua, no toma mucha agua por un solo, no comen toda la comida que les da, porque no saben cuántos días van a tardar en el desierto, van a tardar 5 a 6 días, 2 días, 3 días, no saben. Depende del coyote o depende cómo está el ambiente en el desierto, si hay mucha seguridad, si hay mucha vigilancia. Entonces van a tardar muchos días. Bueno, mis amigos míos, yo me despido. Yo termino el video hasta aquí. Si ustedes quieren una segunda parte, explicar más a detalles, dejan los comentarios. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, mis cuates que siempre están activos al canal, que siempre han dado su like. Y nos vemos en unos días con un video nuevo.